El diputado Alejandro Lozano González Boris dio a conocer que entre las iniciativas que estará presentando una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, se encuentra el tema de la movilidad y el transporte en todo el estado. Explicó que busca presentar una nueva ley que dará beneficios en el tema de transporte público, de vías alternas e incluso abordaría el tema del uso de la bicicleta. Además, Boris adelantó que estaría presentando un exhorto para que los ayuntamientos implementen políticas de movilidad ambiental. La próxima celebración de Festividades Patrias traerá una afluencia positiva de visitantes a la capital potosina durante esta primera quincena de septiembre, dijo el subdirector de Turismo de la capital, Rafael Armendáriz Blázquez. Destacó que hace varias semanas se trabaja en la promoción de la ciudad y con los municipios vecinos, así como en el interior del estado. Y se acordó con el sector hotelero de la capital otorgar descuentos a los visitantes, además de algunas actividades, para lograr atraer más turismo, principalmente en la celebración de las fiestas patrias, que además será un fin de semana largo. Y la gran mayoría de los constructores no utilizan materiales de calidad para la realización de las obras y sus trabajadores carecen de una verdadera capacitación para que estos proyectos de infraestructura sean exitosos. Aseguró lo anterior el presidente de la Asociación Mexicana de Laboratoristas, Francisco López Michel, quien mencionó que esto es derivado también de los procesos de licitaciones que a veces concursan con costos que posteriormente se disminuyen porque lo que quieren es una ganancia para ellos y sus empresas, afirmó.